En este video vamos a platicar sobre un nuevo sintetizador que acaba de salir, que es increíble porque no tienes que saber nada de diseño de sonido para poder crear sonidos que suenan excelente. Y no solo eso, tiene una nueva función con inteligencia artificial para poder recrear sonidos que ya existen y que te va a generar todavía muchos más similares para que los puedas utilizar. ¿Te interesa saber más? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvide y en este video vamos a hablar sobre este sintetizador que se llama Synthplant 2. Synthplant es, como dice el nombre, es la segunda versión de uno que ya existía. De hecho, hace mucho tiempo hice un video hablando de esto. Y este acaba de salir recientemente con varias mejoras y una de ellas es este que está por aquí. Ok, tenemos inteligencia artificial, pero no es lo típico que simplemente te va a generar un sonido, sino que utilizando la inteligencia artificial analiza un sonido que tú cargues, un sample, y después de haber analizado ese sonido, va a utilizar las capacidades internas del propio sintetizador para tratar de darte algo igual o muy parecido. Eso está excelente, porque muchas veces tenemos ideas de que, ay, quiero hacer un plug como este, un lead o un bajo, pero a veces no sabemos cómo. Así que tú puedes cargar el sample y te va a dar una infinidad de variedades de sonidos similares a ese. Pero primero vamos a ver cómo se instala. Synthplant 2 es desarrollado por la empresa que se llama Sonic Charge, así que les voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, lo van a encontrar en soniccharge.com. Muy bien, y esto es la parte principal. Aquí van a poder ver el trailer del nuevo Synthplant con algunas de sus características principales. Y es que la aproximación que tiene hacia la generación de sonido me gusta mucho porque es muy orgánico, es muy de estar experimentando. Normalmente cuando tú aprendes diseño de sonido, como en mi curso, si quieres tomar el curso te lo dejo por aquí arriba a la derecha, hay que tener una muy buena idea de qué son las envolventes, qué son los LFOs, osciladores, efectos y muchas cosas más. Pero aquí te oculta todos esos controles y te da una interfaz que es de exploración, lo cual te puede llegar a encontrar sonidos que ni siquiera sabías que querías o que necesitabas. Y eso hace que cada vez que tú usas el plugin, encuentras nuevos sonidos y tengas casi casi que presets infinitos. Muy bien, vamos a ir a la parte de aquí arriba donde dice download. Pues bueno, ustedes pueden ver aquí el demo completo si quieren. Download, y como pueden ver, hay un solo instalador. Ok, es un instalador el cual lo van a descargar. Pesa 105 megas, en este caso me pone a mí para Windows, pero también lo pueden tener para Mac. Cuando lo descargan, les va a pedir que ustedes seleccionen cuál es el sintetizador o la herramienta que quieren instalar. En este caso, vamos a ir a la parte de la pestaña de productos para poder ver cuáles son algunas de las cosas que está ofreciendo Sonic Charge, pero a nosotros lo que nos importa es el Synthplant 2, que tiene un costo de $150. Ok, yo sé que es un poco caro, pero ustedes saben que realmente yo no hablo de plugins externos a no ser que piense que en verdad ofrecen algo que valga la pena. Y yo creo que este es muy interesante precisamente por eso, por la manera en la cual generas los sonidos, cómo aproximas el diseño de sonido. Muy bien. Cuando lo selecciones dentro de tu menú, simplemente le das la carpeta en la cual quieres que instale y lo escaneas dentro de tu DAW. Si quieres saber un poquito más sobre el proceso completo de instalar plugins externos dentro de FL Studio, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Muy bien, cuando ya lo tenemos, lo vamos a ver aquí. Y este es el demo. El demo, además, me encanta porque te da 3 semanas para estarlo probando sin ninguna restricción. Eso está increíble. La mayoría de las compañías te dan un demo limitado o te dan un demo que dura muy poquito tiempo. Pero bueno, aquí te deja que lo pruebes durante 3 semanas. ¿Cómo es la interfaz? La interfaz es muy similar a lo que ya existía en Synthplant y vamos a poder ver que existe esta semilla, esto que está aquí al fondo. Y si yo oprimo una nota, por ejemplo, ahí estoy oprimiendo la nota de Do. Como pueden ver, estoy tocando esta rama. Y si yo voy dando clic acá, me va generando un sonido que va esparciéndose, que va diferenciándose de mi semilla original. Ok, esto es para la nota de Do, pero si yo toco cualquier otra nota, sigue teniendo sonidos similares. Si yo le doy clic derecho, puedo seleccionar que plante la semilla que yo tenía seleccionada. No sé, por ejemplo, esa. Vamos a dar aquí clic a la semilla y esta es la nueva que acaba de plantar. Ahora todas las notas van a sonar como esa.
o puedo seguir creciendo más ramas. Por ejemplo, esa o por acá. Por ejemplo, esta suena bastante interesante. Vamos a plantarla. Y ya todas mis notas suenan ahí. Y tenemos los controles globales. La afinación. Un semitono arriba, un semitono abajo. Tenemos también para quitarle efectos. Reverberación. O ponérselas. Tenemos el volumen. Y tenemos el release. Si lo queremos hacer más corto, más largo. Y a la tonalidad. Dependiendo del sonido, algunos va a sonar más o menos. Y tenemos también por acá abajo otros controles. El glide. Ok, ese movimiento de pitch entre una nota y otra. También aquí lo podemos cambiar para que suene monofónico o en modo legato. Tenemos también esto para controlar con la rueda de modulación algunos de los parámetros. Por ejemplo, el volumen, podemos cambiar el filtro, las envolventes para que esto todavía suene mucho más orgánico. Con el growth estaríamos cambiando la longitud de las ramas. Y también podemos hacer que el velocity, okay, tenga sensibilidad y hacer que el velocity controle algunos parámetros. De hecho, para eso sirve lo que vamos a encontrar en la parte de aquí abajo, este selector. Como les digo, normalmente si oprimo una nota, voy pasando entre las diferentes ramas, pero podemos cambiar por diferentes modos. Por ejemplo, este, que según el velocity, va a estar saltando a una u otra rama distinta. Podemos cambiar aquí para que haya rangos. Por ejemplo, de las primeras tres notas, aquí dice desde C3 hasta F3, va a tocar la misma rama, pero al pasar hacia la siguiente, ya brinco a la siguiente rama. Es, va por rangos de notas. Y también tenemos este, que es uno bastante interesante, porque vamos a poder hacer una combinación en diferentes capas de las ramas. Por ejemplo, en este caso, la rama que estamos escuchando es esta, que es la de Do. Pero yo puedo escuchar esta otra rama. Y si yo la activo, le doy clic acá, estoy escuchando ambas semillas o ambas ramas al mismo tiempo. Lo que nos permite hacer una complejidad impresionante. Vamos a crecer otra rama por acá. Ahí está. La activo. Así podemos conseguir sonidos en verdad complejos sin tener que meternos en nada del diseño de sonido. Luego tenemos por acá esta parte que es para modificar el ADN del sonido. Esto es en realidad la interfaz. Si ustedes le dan clic acá, algunos de los segmentos pueden ver cómo está organizado. Aquí es donde en realidad se está generando el sonido. Tenemos el primer segmento, donde si yo le doy clic, podemos modificarlo directamente acá, los parámetros, o también aquí en esta sección donde ya está mucho más visual qué es lo que estamos haciendo, y pueden ver el dibujo y pueden ver los parámetros, ¿okay? Para que lo vayan modificando. Tenemos esta sección que es la, como dice aquí, de la envolvente y los LFOs. Tenemos esta que es tal cual el del timbre, donde vamos a tener dos osciladores y la interacción que hay entre ellos. Muy bien. Y tenemos también por último la parte de filtro y efectos, ¿no? Podemos seleccionar el tipo de filtro, podemos seleccionar el nivel de resonancia, podemos hacer que se mueva el filtro y muchos otros parámetros. Ok, todo lo podemos acceder aquí desde el ADN. Para eso es que les sirve el curso de diseño de sonido, para que entiendan qué es lo que hace cada uno de estos parámetros. Pero ahora sí, vamos a ver lo realmente interesante. Creo que es la función rompedora o más innovadora de Simplan 2, y es esta que está por acá. Se llama el GenoPatch. Aquí es donde ustedes pueden cargar un sample y les va a recrear sonidos utilizando el motor de Simplan. Esto es diferente a lo que hace, por ejemplo, Harmore, que lo que hace es que tú cargas el sonido y te lo reconstruye con síntesis aditiva, o diferente a lo que hace, por ejemplo, Serum o Vital, donde utiliza un sample y el sample lo convierte en wavetable. Aquí lo que te va a hacer es que analiza el sonido, va a decir, ah, ok, este sonido tiene estas características, y va a utilizar el motor interno, ok, para con síntesis tratar de igualar las características del sample. La ventana realmente importante es la que está aquí abajo, porque aquí es donde vamos a cargar el sample. Si le damos clic aquí,
podemos ver un menú, nos va a abrir la ventana para que seleccionemos uno de los samples que queremos que haga. Aquí voy a seleccionar, voy a empezar por lo más simple, que son los bajos. Voy a seleccionar un sonido de bajo. Una vez que lo cargamos, como pueden ver, aquí está la forma de onda. Yo le puedo dar play para escuchar la referencia. Ok, ese es el bajo. Y puedo seleccionar si quiero que corrija la afinación o no. También podemos borrarlo, podemos escuchar el preview. Y el botón importante es este que está aquí, que es el que nos va a empezar a generar los diferentes sonidos. Aquí también podemos seleccionar para ver algunas de las opciones. Por ejemplo, aquí pueden ver que encontró el pitch, como pueden ver en Do. Y vamos a cerrarlo. Y también pueden, si es un archivo muy largo, pueden aislar una parte de ese audio. Muy bien, vamos a darle entonces aquí en el play. Y como pueden ver, aparecen estas cuatro vertientes, estas cuatro ramas. Y cada vez que ustedes lo dejan, va a ir dándoles más sonidos parecidos. Ok, ustedes lo pueden dejar el tiempo que ustedes necesiten. Y le voy a dar aquí pausa para que termine. Cada uno de estos círculos es un preset. Como pueden ver, hay algunos que se suenan muy parecido. Aquí realmente lo importante es eso, ¿no? Obtener sonidos similares para poderlos utilizar como a nosotros se nos antoje. Por ejemplo, vamos a decir que me gustó esta semilla. Cuando yo le doy clic, automáticamente ya lo está asignando a esta semilla. Muy bien, y yo puedo a partir de eso crecer también nuevas ramas. Muy bien, pero bueno, obviamente nos interesaría tal vez quedarnos con este. Y así fue como creamos este sonido. Obviamente, dependiendo de la complejidad del sonido, como tenemos un motor pues ciertamente limitado, algunos va a lograr asimilarse bastante y otros no, les va a costar mucho más trabajo. Por eso vamos a hacer diferentes pruebas. Este fue el bajo número 1 y vamos a borrarlo. Vamos a poner ahora el siguiente sonido. Vamos a hacer el bajo número 2. Ok, es un bajo también relativamente simple. Vamos a dejarlo ahí. Son más o menos estos dos, ¿no? Los que se parecen. Pueden incluso tomar alguna de las ramas y le dan para que vuelva a correr, ¿ok? Y vuelve a hacer solamente esta rama, no todas. Y lo volvemos a pausar. Así que como pueden ver, para bajos no está nada mal. Vamos a ver un bajo un poquito diferente. Ok, este tiene como un ataque mucho más marcado. Como pueden ver, ahí está haciendo ese movimiento de pitch. De repente suena un poquito como hasta a un kick. Porque está identificando esa característica, ¿no? De un ataque muy fuerte y trata de igualarlo. Como pueden ver, a este le costó más trabajo, precisamente por esa característica que su control interno no le permite igualar. Vamos a probar con otro. Este sería el sonido. Ok, uno más agresivo. Ahí va aplicando distorsiones, va haciendo diferentes acercamientos. Y ahí tienen algunos sonidos parecidos y otros no tanto. Vamos a ver otro tipo de sonidos. Por ejemplo, vamos a ver leads. Tenemos este, es el lead 1. Ok, tiene un timbre un poquito interesante que de hecho se puede conseguir con síntesis FM. Y una de las características que tiene es eso, ¿no? FM. Vamos a ver qué tal lo logra hacer. Ok, se parecen bastante, ¿no? Lo logró hacer bastante bien. Vamos a intentar otro de los sonidos, el lead número 2. No lo está haciendo nada mal. Y bueno, aquí también cabe aclarar que si no te gustó cómo hizo el acercamiento, de todas formas tú puedes seleccionar una de estas semillas y luego modificarlo tú a tu gusto utilizando el ADN. O sea, por ejemplo, vamos a cambiar un timbre. Ok,
¿ok? Es tan fácil como eso. Vamos a probar otro lead, el lead número 3. ¿Ok? Este es más como un tipo super saw. Vamos a ver qué tal lo hace. ¿Ok? Tampoco estuvo nada mal. ¿Ok? Ahí está una especie de super saw. Vamos a quitarle algo de efectos nada más. Muy bien, vamos a ver otro tipo de sonidos un poco más complejos esta vez. Vamos a intentar con sonidos que ya no son monofónicos, sino polifónicos. Por ejemplo, aquí acordes. ¿Okay? Esto es como una especie de pad. Y como pueden ver, es un archivo un poco más largo, así que yo tengo que seleccionar cuál porción del sample quiero que analice. Ahí está haciendo su análisis. Y como pueden ver, este tarda más porque es un sonido más complejo. Que tampoco lo hizo tan mal. Vamos a probar con otros de los sonidos de acordes. Ahí lo está más o menos igualando. Vamos a probar con otro, el acorde número 3. Ahí le está costando, está tratando de igualarlo. Y aquí tiene un poco de problemas con la tonalidad precisamente porque es un acorde. No sabe como cuál de las notas hacerle caso. Y podemos ver también más información, ¿no? De qué es lo que está haciendo al momento de generar. Muy bien, así es como se desempeña con acordes. Y vamos a escuchar también otras cosas, por ejemplo, un drone. Este, como pueden ver, es un sonido muy largo. Así que yo tengo que seleccionar solamente una parte. Por ejemplo, esta. Y aquí lo interesante es eso, que trates de igualarlo y a partir de lo que te dé, afinarlo, modificarlo hasta que llegues a algo que te guste. Eso está interesante, suena hasta cinemático. Nada mal. Por ejemplo, para growls lo llegué a probar y no lo hace tan bien. Pero fíjense, tengo otra cosa. No tienen que ser solamente samples normales de sintetizadores. Pueden ser, por ejemplo, esto. Es una vocal. Aquí no va a poder generarte la vocal, pero aún así va a tratar de igualar las características. Y escuchen lo que nos da. ¿No? A partir de síntesis FM y de diferentes modulaciones, trató de darle esa característica. Ok, está muy muy interesante. Así que pues bueno, les voy a dar un último tip, nada más para que lo puedan utilizar al máximo. Es algo que a mí me gusta para que suene mucho más orgánico. Por ejemplo, este plug, voy a generarlo, ¿no? Que me cree diferentes variaciones. Ahí está. Por ejemplo, ese. O este. Ok, vamos a ir aquí a... Vamos a movernos. Ahí está. Y lo que voy a hacer es crecer un poco más las ramas para que haya variaciones. Y lo que pueden hacer es, por ejemplo, tocar una melodía y automatizar esto. Fíjense este pequeño circulito que aparece acá. Yo lo puedo girar, le puedo dar clic y lo giro. Para que, por ejemplo, si antes yo oprimía Do... y estaba asignada esta rama. Al momento en el que yo lo muevo, cambia la rama asignada a Do por otra. Así yo puedo hacer como que diferentes variaciones. Yo automatizo este para que siempre esté en movimiento, siempre esté girando. Y así, aunque sea un arpegio simple, va a sonar orgánico, siempre va a sonar diferente. Sobre todo si yo le pongo un LFO o le pongo que esto lo maneje un pick controller para que siempre se esté moviendo. Si no me gusta alguna de las ramas porque tal vez está muy atonal, la hago más pequeña. Le resto atonalidad para que no esté desafinado.
Esto suena muy orgánico, suena muy interesante. Siempre que estén jugando con este botoncito. Pero bueno, ahí está. Ese era el último tip. Sí me gustaría que me dijeran qué les parece este plugin. En lo personal, sí se me hace un poquito caro, pero creo que vale mucho la pena para aquellos que les guste mucho el diseño de sonido. Una cosa que no me gustó, eso sí, es que esta parte, para poder cargar el sample, estaría mucho mejor si simplemente yo pudiera tomar cualquier sonido, darle clic, arrastrarlo y soltarlo, pero no es posible, tampoco directamente desde el explorador de archivos. A fuerza tenemos que utilizar el botoncito para explorar. Eso como que no me terminó de convencer, pero dije, bueno, para lo que te da creo que está bastante, bastante bien. Aquí yo creo que, al menos en lo personal, estaría atento para ver si hay algún descuento, algún cupón o algo, porque creo que es un plugin que sí vale la pena tener en nuestro arsenal. Además, el consumo de CPU no se me hace excesivo, creo que es bastante razonable para todo lo que te da. Y la calidad de sonido es buena. Okay, ahí lo pueden escuchar por ustedes mismos. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. En un momento escucharán una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Me gustaría